26 Juegos de Tenerife, que organiza el Cabildo de Tenerife y patrocinan la Fundación DISA y La Caixa, celebraron este fin de semana las finales de Lucha Canaria. La competición reunió a los mejores equipos benjamines, alevines e infantiles en el terrero Tomás González de San Miguel. En la categoría Benjamín, la Escuela Municipal de San Miguel se impuso al Valle de Guerra, mientras que en alevines los locales también se impusieron al derrotar a sus vecinos de la Escuela Municipal de Granadilla. El triunfo también sonrió a los de San Miguel en la final infantil, tras superar al combinado Taco Campitos. Por su parte, el pabellón municipal de Granadilla acogió la última ronda de taekwondo en la que se dieron cita a un centenar de deportistas. La entrega de trofeos contó con la presencia de la consejera de deportes, Cristo Pérez, el concejal de deportes de Granadilla, Marcos González, y los responsables de la Federación Insular de esta modalidad. Este fin de semana hemos tenido cuatro finales donde ha estado la natación, el taekwondo, la lucha canaria y la sincronizada. Más de 1.000 chicos, chicas, niños y niñas han participado en ellas. Una jornada más de deporte en torno a los escolares de la isla con la que el Cabildo quiere seguir fomentando la práctica deportiva entre los más pequeños. A todos los clubes, a los ayuntamientos que han hecho posible de que esta temporada 2012-2013 de los Juegos de Tenerife sean una realidad.